Eddie, invitado Elio, muchas gracias por el apoyo. Estos somos lo que somos. Nosotros somos como somos, pues, podemos hacer mucho más que también. En su mente van a poder decir algún momento, han visto ese auto en San Roque en el 37, yo he sido parte de la identificación. Tienen esa mente, nadie se los va a quitar. Y bueno, como punto final, el licenciado Efraín le vamos a pedir. Finalmente agradecer la presencia del director, a Mr. Leonardo Álvarez Sánchez Villa Conde, también ¿no? La presencia de nuestra directora administrativa, Cristian José, a colegas de mecánica automotriz, licenciado Chambe, licenciado Flores, licenciado Edgar Cali también, ¿no? Y jóvenes, también este momento es para dar agradecimiento profundo a cada uno de nosotros. Todos somos mecánicos y lo que hemos hecho en este tiempo de trabajo hay que agradecer siempre, ¿no? La cabeza, quien guía, las ideas que se nos directamente que ha ido generando en su mente. Muchas gracias, ingeniero, señor director, por todo el apoyo de la Feria Mecánica de Automotriz, ¿no? Siempre nos va apoyando también, ¿no? Este trabajo no es solo de nosotros, de los docentes. Agradecemos el apoyo profundo, incondicional de los docentes de mecánica automotriz, trabajando día tras día por una buena formación de calidad y así también por una buena representación. Muchas gracias, jóvenes estudiantes, 400, 300, 300. Siempre han ido apoyando por el bien de nuestro tecnológico. No ha sido fácil. Algunos lo han tomado como ahora están en la historia del tecnológico. Han visto que es nuestro tecnológico que estamos vistiendo, que estamos dando vida. ¿Cierto? Muchas gracias, ingeniero, como queda automotriz en la cabeza. Bien, muchas gracias, jóvenes. Por el espacio, ingeniero. Estamos haciendo la entrega pública de una placa y de una plaqueta donde que nos identifica como trabajo y también como primer aniversario de la carrera mecánica automotriz. Desde hoy por adelante, nuestra fecha de aniversario de la carrera mecánica automotriz es 24 de abril. Segundo mes, muchas gracias, ingeniero. Instrumentos ahí. Yo quiero tocarlos en la banda.